facciamo un letto. Ah, ci devo dire. Ma che fa? Su, aspetta, su. Hay monitriz. De nuevo, muy buenas tardes, señoras y señores. Damos la bienvenida y con un fuerte aplauso. A ver si no me equivoco, Carlota y Saba. Sí. Carlota y Erika. Bueno, Erika y Saba, bueno, casi, ¿eh? Son muy parecidas, yo es que no consigo distinguirlos. Bueno, sus entrenadoras, Irene y Silvia. Bueno, dos animales muy jovencitos, especialmente Saba, el animal que está al lado de Irene, aquí la tenemos, es un cachorrito, es un animal que todavía está aprendiendo lo que le queda por aprender. Eso sí, os digo una cosa, solamente conseguir que se quede quieta en su sitio y pendiente de su entrenadora, ya requiere de horas y horas y horas de entrenamiento. Bueno, pues dicho todo esto, supongo que salís con muchísimas ganas de hacer un montón de ejercicios, todos los que habéis aprendido, digo yo, Erika, haz algo. Igual que no la distingo, tampoco consigo saber lo que dicen. ¿Qué pasa? Vaya, hombre, pues sí que hemos empezado bien. Bueno, la cosa mía, que es como una música chula, ya ven que eso está capaz de hacer. Venga. Bueno, Saba, sí lo has hecho muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? Un aplauso muy fuerte. Claro que sí. ¡Ey! ¡No te ¿Os acordáis esta mañana en la sección que hemos hecho esta mañana? Que hemos tenido que explicar unas cositas. No. Porque había pasado lo que había pasado. Ha vuelto a pasar. He escuchado cómo estos dos animales los llamaban focas. Ya lo sé, que a mí también me sienta fatal cuando me lo llaman. Pero que lleva ¿Para qué estamos nosotras aquí, Silvia, Irene? Por ejemplo, para explicar las diferencias para que esto, bueno, pues no vuelva a ocurrir. Quiero que os fijéis muy bien en estos animales y, por ejemplo, quiero que os fijéis en las orejas que tienen. ¿Veis que tienen un par de orejas? Porque son leones marinos, porque las focas no tienen orejas. Y no significa esto que las focas sean sordas, que oyen perfectamente, pero bueno, que las focas no tienen orejas, tienen solamente dos agujeritos que son los conductos auditivos. ¿Sabéis cuál es la principal diferencia entre la foca y el león marino? Y lo que usaba. Claro que sí. Las aletas. Los leones marinos tienen las